Y es interesante ver la barrera de... Es como la línea de la pobreza, pero medida en términos salariales. Hoy estamos, desde el principio, desde diciembre a esta fecha, Mauro. Sí. Estamos por debajo de la línea de pobreza en línea salarial. O sea, si vos medís todos los gobiernos, incluso hasta cuando se fue Massa, que estaba en positivo 7 puntos arriba de la línea, digamos, para explicarle más rápido a la gente, hoy estamos menos 10 en esa línea del salario mínimo establecido, ¿no? Ni siquiera en la época de Macri se llegó tan bajo. Y eso es lo que hace un ratito cuando estábamos viendo la discusión entre Maslatón y creo que Moreno, eran los dos que estaban discutiendo ahí, hablaban de esa situación, ¿no? La licuación de los salarios. Creo también hablaba Melconian, ¿no? Hablaba de la licuación extrema en la que está metida el gobierno, que tiene una trampita ahí en el medio que dicen los economistas, algunos dicen que puede rebotar en forma positiva, es que produce recesión. Al no consumir la gente, nadie puede vender, y entonces al producir recesión hay un parate fenomenal en distintos sectores que termina, bueno, obviamente pagando la gente. Que es difícil que después eso se traduzca en aumento de salarios. Si, ¿de dónde sacás? ¿No? O sea, ¿cómo lo generás si está todo planchado? Vamos a buscar el fragmento de Berkovich cuando analizaba ese punto en una linealidad desde los distintos gobiernos. Hablando del 83 para adelante, ¿no? Claro. Nunca habíamos llegado a un nivel donde todos los salarios, el promedio de salarios mínimos, por debajo. En este caso está menos 10% en el gobierno de Javier Milei. Si llega a rebotar, como decía Milei, la ve, ¿no? En algún momento. Son cosas que por ahí decían los economistas, que al menos consultados por Berkovich, dicen, puede pasar, dice, puede haber una cosa muy extraordinaria, pero a menudo no pasa. En los manuales no pasa en este tipo de cosas. Por eso la discusión entre Moreno y... Fíjate vos, esta es... No sé si es esta, ¿no? El salario. Sí, esta es el punto, mira. Salario real. Cuando él lo mide, y creo que hay otra de... hay otra donde se ve claramente que estamos por abajo, ¿no? En el 10%, en las distintas líneas trazadas. Deuda y fuga cristalizan el ajuste salarial, que de alguna manera hoy no está en discusión. Sí se puede discutir lo de las prepagas, Mauro. Claro. Pero no se pueden discutir el tema de las paritarias, esa cosa rara. Uh-huh. Lo que yo digo, bueno, evidentemente el gobierno lo que está haciendo es regulando para determinados segmentos de nuestra población, ¿no? Porque ¿quiénes tienen prepagas acá en nuestro país? ¿Quiénes hoy pagan una prepaga? Y las personas que tienen por ahí un mejor pasar económico, digamos. Claro, un mejor poder adquisitivo, ¿no? Exacto. Entonces, es como que ahora, denunciándolo a las prepagas, llevándolos a la justicia, o decir, pero ¿de dónde está la libertad? ¿No? En este caso sí, claro, le cortó la libertad a las prepagas, digamos. Sí, o sea, ellos no pueden manejar el precio que quieren. Claro. Sí, supuestamente. Deberían, ¿no? Claro. Pero ahí sí. No les permitió. Ahí sí se meten. Pero meterse para generar un poco más de producción, inyectar, no sé, subsidios o una prórroga en términos impositivos para reactivar las empresas, ahí no. O las pymes, ahí no. Digamos, se ocupan de esta historia de las prepagas, que creo que debe alcanzar, lo dice el propio referente de las prepagas, que es uno de los dueños, dice, es un segmento del 9-10% de la población, o sea, bajísimo, ¿no? Que se está ocupando hoy por hoy el gobierno para llevar a la polémica.